casado para siempre, ¿eh? Casado para siempre, ¿eh? Por Alessandra, por la bebé, por la Alessandra. Por lo menos tienes que tener como 10 hijos, ¿eh? Payaso, el día de hoy hemos seleccionado a nuestros mejores invitados, mis amigos, familiares, son recontra pilas, ellos aplauden, hacen escándalos, se emocionan, al fondo le veo con cara de preocupación a los invitados. A ver, vamos a hacer algo, ¿ok? Vamos a ingresar otra vez. Persona que no aplaude, yo le voy a preguntar por quién está aplaudiendo, qué ha pasado el día de hoy, ¿ok? Así que, señor DJ, una vez más, por favor, a la cuenta de tres, no vi nada, no escuché nada, otra vez, música y se suena así, vamos, ¿cómo? ¿Y dónde están las palmas? Vamos a iniciar con este hermoso vivir el día de hoy. Con las palmitas arriba. ¿Cómo? Quiero ver dónde está la barra más divertida. Si la mesa de la derecha o la mesa de la izquierda. A ver, un grito a la mesa de la izquierda. Un grito a la barra de la derecha. Va a ser interesante ese baby shower. Va a estar interesante. Alto de la música. Buenas noches, el día de hoy nos presentado. Mi nombre artístico es Marín Party Show. Yo estoy muy contenta de estar en ese hermoso, pero... A ver, cuénteme, ¿qué estamos celebrando el día de hoy? El único que le ha leído la tarjeta de invitación. A ver, una vez más. ¿Qué estamos celebrando el día de hoy? Baby shower. Muy bien. Yo pregunto, ¿cómo se llama la mami? Por allá, a ver. ¿Cómo se llama la mamá? ¿Cómo se llama el papá? Exacto, muy bien. Y la pregunta más importante, ¿cómo quieren que ingresen ellos? ¿Bailando o caminando? Bailando, como se estamos de fiesta el día de hoy, así que vamos a presentarlos. Pero antes, yo me he dado cuenta que el público es un poquito tímido, ¿ok? Vamos a agarrar un poquito más de confianza. A la cuenta de tres, yo voy a empezar con la barra de la derecha. Atención, toda la barra de la derecha. Yo voy a decir arriba y ustedes tienen que decir abajo. Cuando yo diga abajo, ustedes dicen arriba. La barra que gana, la barra que va a repartir primero la comida. Así que mucha atención.
DJs, estamos listos, preparados. Suéltame la música y dice suena así. Palma en la barra a la derecha. Palma en la barra a la derecha. Palma en la barra a la derecha. Son divertidos, a ver, empezamos. ¡Arriba! ¡Uy, no se escucha nada! ¿Cómo? No. A ver, la barra de la izquierda, vamos a ver, no creo que se dejen. Ah, mira la barra de la derecha, lo está haciendo bien, ¿ah? ¿Eh? Así que, suéltame la música, DJ. ¿Cómo dice? Palma la barra de la izquierda. Palma la barra de la izquierda. Eso, muy bien. Y empezamos. Arriba. Sí, no sé, por acá la cinito. Ahora sí, fuerte la palma y hemos agarrado una confianza para este hermoso baby shower, para el papi y la mami que están muy emocionadas por esta nueva etapa en su vida. Pero el día de hoy, como se habrán dado cuenta, yo voy a sacar cara por todas las mujeres. En hoy todas las chicas mujeres tienen que llevarse premios, no pueden perder. Pero los hombres no se quedan con las manos cruzadas. No. He venido con un amigo el día de hoy que va a sacar cara por ustedes y lo hace reír un montón. Así que vamos a presentarlo a él y él va a ingresar como se debe. Así que a la cuenta de tres, vamos a presentar a Caramelic el día de hoy. A la una, a las dos, música DJ. Y dónde está la palabra. Ay, déjate el pantalón, que el pantalón está cerca de ti. Yo sé que tú eres malito, que te ves la madre chica. ¡Buenas noches! ¡Hazte la música, por favor! ¿Qué está pasando? Queremos informar a todo el público hermoso, precioso, que no es asamblea. Es fiesta. Cuando yo digo, ¿dónde está la barra más divertida? Ustedes, papis, los que verdaderamente quieren a mamá, papá, ¡tocar a mamá! Saltan de emoción, por favor, ¿ok? Un ensayo. ¿Dónde está la barra para la mamá? Ese lado allá, a ver, los Maldinis, ¡una bulla! ¡Los González! ¡Los Papañaupas! Otra cosecha con la chacra. Muy bien, familia, muy buenas noches. Vamos a iniciar con este hermoso... Problemas técnicos. Ya, hay que poner las trampas, por favor, para los ratones de una vez. Están correteando por todos lados. Falta fumigación, mañana pensamos a la llenar. Familia, vamos a presentar a la mamá, ¿te parece bien? Voy a presentar a la mami, me he dicho que la mami es recontra divertida, recontra pilas. A ella la conocen como la reina de las polladas, porque con sus caderas ha tomado tres yunzas. No te creo. Vas a ver el día con de tal hoy. Que no nos tumbe la columna y muramos, no hay problema. Muy bien. ¿Dónde está la mami? A ver, que se escucha bien fuerte. ¿Cómo se llama la mamá? ¡Ay, no pasa nada! Un poquito por allá, sección poseídas, por favor, cálmense. El chiste es un rato nomás. ¿Qué pasa, señora? Mi reina, coméntame, muñeca, ¿qué función cumples en la familia? ¿Tía, vecina, prima? Cuñada. Como tiene que ser. Ay, ay, ay. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal la cuñada? ¿Se comporta bien o no? Espectacular. ¿Aprobada por la familia? Por supuesto. Ya no hay solución, pero ya está embarazada, ya, señora. Perfecto. Ok. Ahora sí, vamos a presentar a la mamá. Porque la mamá pide la barra a la mano a la mamá. Por favor, ¿dónde está la mamá? ¿Dónde está? Pásamelo vos. La mami. ¿Dónde está la mami guapa? Por favor, se pone de pie. Va a ingresar bailando. Vamos a demostrar. A ver, a la cuenta de tres. ¿Usted es la mamá? ¿Está segura? Ok, muy bien. A la una. No te van a pagar. Yo no sé. A las dos. Yo soy amor al arte. Y a las tres. Música para la mami. Ya baila así. Vamos. ¿Y dónde está la familia de la mamá? Esa señora, vamos, tú puedes. Dilatación, 2.5 pies. Y sale el bebé con las palmas arriba. La mami no pierde el estilo, toda ella. A la cámara, adelante. Ay, ay, María, ahora tío.
papito. Va a saludar. Hola, Chuck Norris. ¿Cómo está, papito? Mucho gusto. Famoso. No, Dios mío. Muñeca, cuéntame. ¿Feliz, contenta, emocionada? ¿El esposo está presente? ¿Estás segura? Está por acá. Se va a quedar por los siglos de los siglos. Amén. Es depende de usted, señora. Tienes que... El secreto, nada más. Si es su espacio. Ese es el secreto fundamental, mi corazón. El espacio. Si tú le das el espacio a él, él va a ser el hombre más feliz. Si un día, un sábado, no llega a dormir, déjalo. De repente no tiene sueño. Mañana volverá. Tú tranquila. Espéralo nomás. No pasa nada. Pero, mi reina, en este momento... Pues, hombre, obvio que es mutua. No hay que ser que el papá o mamá, usted también tiene mucho derecho. Los bebés nunca atan a la familia, al hogar, perdón. ¿Ok? ¿Cuántos hijos tiene usted? Mi primer bebé, qué lindo, mi reina. Mujercita, qué bacán. Sabes que la mujercita va a ser pegada al papá, ¿verdad? Así que ponte moca, por favor, el hombre que venga aquí pronto, ¿ya? Para que sea apegada a usted, pues. Porque así es, pues, señoras. Cuando nace mujer, ¿a quién has pegado a la bebé? Al papá. Y cuando es hombre, claro, así es la cosa, pues, señores, ¿ok? Vamos a presentar al papá, mi reina. ¿Cuál es el nombre del papi? Eddie. Y el papá, cuéntame, ¿es guapo o guapísimo? ¡Todos un suspiro! ¿Dónde está la barra del papá? Allá, esa mesa que le tiene odio al papá. A ver, señor Beto, por favor, tiene que aplaudir, por favor. Tú sabes ya, tú sabes, por favor. ¿Dónde está la barra para el papá? Solamente la familia del papá. ¿De la mamá? ¡Wow! Oye, la familia de la mamá está recontraactivada. ¿Dónde está el papá? Papito lindo, buenas noches. ¿Feliz? Tu cuerpo lo sabe. De todas maneras. Tú sabes, entras y movimiento nada más, por favor, ¿ok? Como tiempo, que tu familia está que te respalde. Mira, yo alzo la mano porque tu familia te quiere, va a gritar. Bueno, ahí vamos. Está recién ganando el cariño. Vamos a presentar al papá. 3, 2, 1, música para el papá. Y las palmas arriba para el papi. Y las palmas arriba para el papi. Paso número 1. Paso número 2. Paso número 3. Usted sin nombre, sin nada más. Señor, una bailarina para tu familia. ¡Palmas arriba para el papi! ¡La vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡La familia, la familia! Usted me pasa la mano cuando se cansa. ¡La palmas arriba, la palmas arriba, la palma, la palma! ¡Alto! Yo ya me cansé ya, por favor, ahí va, vamos a parar. Creo que también estoy estado. Por favor, un poquito más acá, mi reina. ¡Wow! Su primer bebé de los 4 que van a tener. ¿Cuántos piensa tener, señor? Por favor, hable ahora o calle para siempre. Estamos más de 200 testigos presentes y estamos grabando. 4. Señora, por favor, prepárese. Se te vienen 4 bendiciones más. Tú sabes que los hijos son bendiciones. Más hijos, más bendición. Pero ahí vamos. Papi, mami, quisiera que ustedes sean los indicados en darle bienvenida a esta hermosa reunión, dando la bienvenida a una hermosa bebé. ¿Tiene nombre la bebé ya? ¿O todavía en proceso el nombre? Alessandra. ¡Wow! ¿A quién se le ocurrió el nombre? ¿A usted? ¿Lo soñaron? ¿Lo crearon? ¿Copiaron? ¿Qué fue? A los dos. ¡Qué bacán! ¿Tiene un significado? Sí. Lo han buscado. ¿Qué significa? ¿Qué significa para, por favor, para aclarar, pues? ¿Qué significa? No. Siempre la mujer tiene que cubrir. Yo te tapo para que nadie vea para disimular. Ok, perfecto. Ahora sí. Protectora. Eso significa el nombre. ¡Wow! ¡Qué bacán! Disculpen, familia. ¿Tienen tiempo, verdad? Voy a seguir preguntando. Muy bien. ¡Oh, qué bacán! ¿Son de acá de la zona? ¿Tus familiares vienen de cerca, de lejos? ¿Quién? A ver, ¿cuál es la mesa que ha venido más lejos? Ellos. ¿De qué distrito, mi reina? Los Olivos. ¿Familia? ¿Amigos? Amigos como hermanos. ¡Qué bacán! ¿Cuánto tiempo de amistad? Uy, 12 años. ¿12 años? Para que esa amistad continúe, chicos, no se presten plata, por favor. Ya está, listo.
Mi corazón, para no salir del tema, mi reina, algo que quieras decir a tu familia, porque es una fiesta familiar, ¿correcto? ¿Dónde están los familiares? Ahí está tu familia, en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en el calor y en el frío. ¿Dónde están las amistades? ¿Cómo están, menos familia? Pero bueno, ya estamos acá, lo importante. Mi corazón, algo que quieras decirle a todo tu público en general que está acá desde las 2 p.m. de la tarde, lo que no saben que la fiesta va a durar 3 días. Señoras, hay cena, desayuno, almuerzo, lonche, fiambre, frío, hambre, deuda, tenemos todo. Palabra, por favor, para toda tu familia y público en general. Buenas noches con todos. Agradecerle a todos por estar presente en este momento muy, muy emotivo para mi esposo y para mí, ¿no? Disfrutar este momento, una tarde, una comida con ustedes, que son amistades y también familiares, ¿no? Somos una familia y estoy emocionada y muchas gracias, de verdad. Es mi primera hijita, es una emoción también para mí compartir con ustedes. Nada, disfrutemos de este momento, ¿no? Sé que Dios nos ha permitido y ha proveído que podamos compartir este momento, ¿no? Muchas gracias. Un fuerte aplauso para la mamá, por favor. Qué bacán. Qué linda palabra de la mamita hacia todo el público. Papito, igualmente no quisiéramos pasar tus palabras por alto. Quisiera también que tú des tus palabritas de agradecimiento a todo este maravilloso público, porque yo sé que las personas que están presentes han dejado de hacer muchas cosas para asistir el día de hoy, porque quiere decir que ustedes son más importantes. Que la bebé que viene en camino está rodeada de todas tus amistades que van a sentir lo mismo que ustedes. La alegría, la felicidad, porque esa bebé, por esa bebé damos la vida. Por esa bebé damos todo el tiempo. Por esa bebé estamos endeudados hasta el momento. Pero así es la vida, señores. Los hijos están para endeudarse, para los estudios, para el trabajo, para lo que sea. Papito, cuéntanos tu caso, por favor. ¿Cuánto va gastando hasta el momento? Oh, muy buenas noches. Amigos, familiares, muchas gracias, ¿no?, por haber venido. Gracias por su tiempito, ¿no?, por compartir y poder compartir yo con ustedes, ¿no?, la alegría. Es un momento que yo estoy compartiendo una alegría muy grande con todos. Y gracias, no tengo mucha... Bueno, soy muy poco de hablar y me conocen. Muchas gracias por haber venido y regalarme de sus tiempitos. Nos vamos a pasar bonito el día de hoy. Gracias, gracias. Un aplauso, por favor, para el papá. ¡Decimos beso, 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 beso! ¡Aplausos! ¡Decimos otro beso, otro beso, otro beso! ¡Palmas! ¡La llapita, la llapita, la llapita! ¡Resurra bien fuerte para el baby chavo bonichi! A ver, cámara, por favor, sígueme por favor la cámara. A ver, sección alcohol, por favor. ¿Qué está pasando por acá, chicas? Tabaco y ron, por favor, atentos. ¿Dónde está la mesa más divertida? Se me voy dando cosita, seis, pa, por lo menos así. Cuando ustedes amarra, se raya, pecha, caló, se bota, por favor, ¿ya? A ver, ¿dónde está? ¡Tres, uno, bien fuerte, por el chavo, Riki! ¡Riki! ¡Riki! Un aplauso, por favor, para la mamá y para el papá. Vamos. ¿Tus padres de qué departamento son? Pasco. De Pasco. ¿Tú, mi reina? De Huánuco. Vamos a ponernos de pie solamente las personas que verdaderamente quieren y aprecian a la familia. Los que no se paran son los que le tienen cólera. A la una, a las dos y a las tres. A ver, ¿quién se paró? ¿Quién se paró? Bueno, la última mesa solamente ha venido a comer y a rajar de la fiesta, señor. Discúlpame, soy directo, sin pelos en la lengua. Las cosas como son. Por acá, a ver. Se nota que quieren todos. Todos los que tienen regalitos, por favor, agarren su regalito. Todas las personas que tienen su regalito, agarren su regalito en su mano. Su regalito en su mano, por favor, estamos grabando. Los que no han tenido regalo, tienen plazo hasta mañana a mediodía. A la una nos resentimos. Caramelín, pero por yape. Todo permitido. Aceptamos plin, transferencia, interbancaria, por favor. Todos los que han tenido su regalito en la mano. Música de Pasco, ¿verdad? ¿De dónde es su familia? De Pasco. ¿Usted era? De Negrito de Huánuco y pones un remix con Pasco.
Cajamarca y Ayacucho, por favor, ¿ya? Ok. Ahora sí, todas las personas que han tenido su regalito, por favor, sus regalitos, arriba, arriba su regalito, todos, todos los que tienen su regalo, todos. Vamos a hacer al ritmo de la música, abajo, arriba, abajo, arriba, ¿ok? Las personas que verdaderamente quieren a la mamá y al papá, vamos a hacer entrega de regalos como tiene que ser. Tres, dos, uno, suéltame la música. Todos hacemos un trencito, vengan. Por acá. Un trencito. Por acá, vengan. Por acá. Tú primero, ¿cuál es tu primero? Yo estaba dentro, yo todo. Por acá. Un trencito, ahí va. Todos, detrás de la mami. Detrás de la mami, señora. Señora, Yupi, ahí está la música. La señora está más perdida que la mamá de Marco. Señora, fiesta, payaso, yupi. Pase, mamita, pase. Allá todos, una cola allá todos, una cola, por favor. Una colita con su regalito. Ya saben, hoy día nos recorremos todos los departamentos. Ya. Tres, dos, hacemos dos vueltitas y le damos el regalo, pero bailando con actitud muñeca. Estamos grabando. Esto va a salir para el TikTok, por favor, y para todas las redes sociales, y para todos los canales, agua y desagüe, por favor, ¿ya? 3, 2, 1, ¡suéltala! ¡Vamos, familia Cárdenas! Yeah.
bacán. ¡Wow! ¿Cómo dicen que no combines esa fiesta? Ahí están los resultados. Bueno, mami, papi, venga por acá, por favor. ¡Wow! Ahí por lo menos ya llenaron tres roperos. Papi, escúchame, para comenzar, el día de hoy quiero que me saques... ¿A cuántos personajes vas a sacar? A cuatro amigos, caballeros, familiares. Cuatro. Y la mamá igualito. Mamita, cuatro mujeres que sean bien pilas. Que saque cuatro mujeres por día, por favor. Un poquito más para acá, por favor, señora. Ay, amiga. ¿Comienzas tú o comienzo yo? Comienza tú. Las damas son primero. Una amiga bien pilas, que esté empolladas y usadas, todo lo que termine en alas. A esa amiga la queremos aquí. ¿Quién es la primera? ¿Quién es la primera convocada? A ver, dime su nombre. Blanca. ¿Dónde está Blanca? Blanca... De parte de la mami, ¿dónde está Blanca? Que me levante la pierna. Ay, ah, la que está que se ríe hace rato. ¿Que hace la pierna? La cuñada. ¿Contorsionista es? Ahí, allá. A ver, esa chica, por favor. ¿Cómo que no? ¿Cómo que ¿Cómo no? ¿Cómo se llama María, no? Blanca. Blanca. Blanca, por favor, evita la violencia. María, por favor, necesitamos tu alegría, María. Por aquí, mía. Blanca. Ven por aquí, mi amor. Blanca. Ella es Blanca. Ella es Blanca. ¿Quién es María? Yo. ¿Ah? Tania, ¿ya ves quién es María? Nadie María. Ya, mi reina, ¿te sientes bien? ¿Te sientes bien? Me avisa cuando te sientes bien. ¡Música, por favor, maestro! ¡Y la palmas arriba para la cuñada! Eso. Me preocupa el estado de la cuñada. Aquí, por aquí. Ahí, mamá. Ahí, ¿cómo sale la mamá? Sí, mi mamá, ven, yo te ayudo. Esta chica está desorientada. Vamos a ubicarla por acá. Dios mío. ¿Cuántas botellas vas ya? Cinco. Muy bien. Está para aguantar 10 más, dice. Claro. Una más, así como ella. Alegre, divertida. Pero que sea un poquito más sana, por favor. Le toca el papá, le toca el papá, le toca el papá. Papá. Uno. Habito, ¿no? Ella es tu hermana. Cristian. Ay. Cristian, ese nombre me suena. Por favor. 3, 2, 1, con ustedes, Cristian. Con apellido. Y las palmas arriba. Que venga. Abajo. Joven, no te agaches, tu botón no vaya a volar. Por favor, te paga. Está amarrado, está buena, si no se escapa. Muy bien. Ahora sí, mamita, ¿quién sigue la segunda convocada? Mira, escúchame, mami, a la persona que tú llames tiene que salir sin obligación, la que verdaderamente te sienta, así como tu cuñada, solita, mamá, con voluntad propia. ¿Ok? Que sea bonita, por favor. Si es fea, la sacamos de la fiesta. ¿Quién es? Edith. ¿Quién es Edith? ¡Edith! Hermana. ¡Edith! ¿Quién es Edith? Ya, se retira de la fiesta, por favor. Ya no importa, está callada. Música, mate para ti. Y yo baila así. Vamos ahí. Eso ahí. Póngalo. A la nueva, ahí. Aloca. Me di una apurada. En dos pasos ha llegado ya. ¿Con ella va a ganar? Sí, obviamente. Saber, por favor. Mira, te voy a sacar a mi segunda arma secreta. Miguel Argote. Miguel Argote. 3, 2, 1, ¡va! ¡Alegría, alegría! ¡Miguel! ¡Y las palmas arriba! Integrante de los mojarras, muy bien. Vamos, va una chica más. Chicas, ¿quién sigue? Juana. Juana, ¿dónde está Juana? Juana. A la una, a las dos, música para Juana. ¡Suelta la música! ¡Ay, ay, ay! ¡Está tomando! ¡No tiene fantasía! ¡Dale! Los olivos, ¿ah? Los olivos. ¡Ay, Dios mío! ¡Abajo! ¡Ay, ay, ay!
Juanita, a ver, cualquier cosa yo te agarro, vamos. Por ahí, por favor. Ya está, Juanita. Otra cosecha con Juanita. Esta chica tiene mucha actitud, muy... Pónganse peso al lado, por favor. Más acá, no se junte con la chuma. Más acá, por favor, ya está. Sácame una más. Sergio. ¡Sergio! ¡Suéltale! Osito Lima, ¿eres tú? ¡Dale! Y seguimos bailando. Y seguimos bailando. Como tiene incluida. Bajo la baja. Eso, dale. Ay. Ahí, mamá. Cuidado. Se le sube la presión. Por acá, por favor. Una, dos, una más. Chicas, la última. La que cierra con broche de oro. ¿Quién va a ser? Para eso necesitamos... bien, ¿quién es la última? María, necesitamos que las chicas avancen hacia este punto, chicas, por favor. Chicas, un poquito más adelante. Chicos, acá estamos más iluminados. Más acá, muñecas. Chicas, ahí en la raya. Acá en la raya, por favor. Jóvenes. ¿Quién es la convocada? El huracán, Catrina. Catrina. Ay, ¿dónde? Ay, ay. Qué bonito nombre, Catrina. Ese nombre de novela. A la una, a la dos, música para ella. Catrina, con ustedes. Y las palmas arriba, hombres y mujeres, con las palmas arriba. La casa sola. Dale, Catrina. Quiero jugar contigo, al papá y a la mamá esta noche. Tengo la casa sola. Quiero a ver, una copa más, chicas. Mañana la internamos. Freddy. 3, 2, 1, suéltame la música. ¡Cumbia! ¡Eso, Freddy! ¡Ay, ay, ay! ¡Tu himno nacional, ¿eh? ¡Tu himno nacional! Mi amigo está loco, ya se cree toro loco. Perfecto, ¿qué te pasa? Ya, 5 participantes. Una más, creo. Una más para el jueguito de los aros que te dije. Ya, está bien. Una más. Chicas, una más. La llamita. A ver. ¿Quién es? Shirley. ¿Dónde está Shirley? ¿Dónde está la Shirley? ¡Música para Shirley! ¡Vamos! ¡Suéltala! También. ¡Y le vuelvo a hacer! ¡Quieres un grito para Shirley! Dios mío, estas chicas son inversionistas de la Bacus. Otra cosecha. Vamos por acá, el último, por favor. Nosotros sí estamos sanos, menos mal. José. Mira. ¿Cuál de los Josés? Un ratito, es otro José. Arévalo. Ay, 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 ese sí. José Arévalos, ¡suéltala! ¡Suéltala! Llegó a la disco vestirle José Arévalos. Eso. Vamos, José, la vuelta. Eso. Ahí va. Otra cosecha con Bartolito. Para allá, por favor. Ya está. 5 participantes. Siga participantes. ¿Ok? 5-5. Usted. Ahí hay 6. No, es que el papá. Ya, para que te reemplace a ti. ¿Ok? Una para ti. Si no, que ese jueguito es un poquito. No vayas a dar luz hoy día. Por eso otra mamá. ¿Dónde, señorita? Tania. Uy, ya, ese nombre. A ver. ¿Dónde está el club de la Guanaguara? Por favor, que se haga presente. Tania, la presidenta. Tania. ¿Quién es Tania? ¿Quién es Tania? ¿Número? ¿Quién es Tania? Ya. A ver, ¿quién es Tania? La que está tomando agua. Ella es la culpable. Me está aclarando que ella es la culpable de borrachar a todas. Es la encargada. Sí. Tania, ¿otra? ¿Quién es Tania? ¿Quién es Tania? Tania, por favor, mi amor. Es mi señora. Venga por acá, por favor. Que se viene a enfermar acá. Toma un poquito de... Dios mío. Ella no se conforma con la chela. Está tomando yunque. Ay, ay, ay. Otra cosecha. Y para que todos piensen que es agua mineral.
Ya, vamos por la Catania. Con eso ya te activas, ¿ah? Ya, cualquier cosa, no te tires para el piso, te tiras para el pasto. 3, 2, 1, más, suéltala. María, ella sí, poquito más, porque lo que vale es la experiencia. Claro que sí. Por favor, por algo tenemos tanto tiempo, muñecas, me dejó en visto todos. Muy bien, ok. Ya, chicos, hagan una fila acá, por favor. Una fila. Tenemos, papito, una silla para la mami. Una fila. Para que ella pueda observar, ¿verdad? Mami. Escúchame, María, mientras que tú vas haciendo la silla, en silencio. Por aquí, chicas, vengan un poquito más para acá, chicos. Un paso para adelante. 10, 3, 4, 5. Chicas, igualmente ustedes. Acá, 1, 2, 3. Ahí va, muñeca. 1, 2, 3, menos aro, por favor, lo que están allá, los rojos y amarillos. Ok. Firmes. Papi, un nombre de batalla para tus guerreros. No sepe, los galácticos, los chupa chupa, no sepe. ¡Ay, Paquitay! No, eso tengo que... Un grupo, a ver, el grupo, por favor, los anónimos. Chicas, ustedes, un nombre bonito, no sé, las tóxicas, las guerreras. Las tóxicas, claro. Las tóxicas. Ya, ¿dónde está la barra de las tóxicas? A ver, bien fuerte. ¡Un grito a la barra de las tóxicas! ¿Quiénes van a ganar? ¡Tóxicas! ¡Qué pregunta ya! Un paso más, acá hay patria, ya lo vi ya. Acá, acá, los guerreros. A ver, mogollón, un poquito más acá. ¡Tóxicas de Catrina! ¡Cuevita! ¿Los cuevitas? ¡Ay, ay, pero ay! Pero son los cuevitas y son las pamelas. No, ellos son los cuevitas. Usted, señor, tiene que entrar al cuevón porque la cuevita no entra. Por acá... Ya está, es que es un oso así, robusto, pero un hombre así no encuentra con el agua. Por favor, triple XL. Ya está, préstame por favor. Préstame el amarillo. Por educación, María, voy a preguntar primero a las tóxicas. Ok. Tú, mi reina, ¿qué sabe tuña? A ver, vamos un poquito. No te saca el sabor ya. Escúchame, ¿cómo te llamas? Shirley. ¿De qué distrito? Ate. De acá bajito nomás. ¿Qué función cumples en la familia? Amiga de Irene. Amiga de trabajo, de... ¿De colegio? ¿De universidad? De colegio. ¿De qué año son? Del 2009. ¿Hace poco? ¿No pasó? ¿Sí? ¿Dónde está la promoción de la mamá? Pero repitente, mamá, Dios mío. Para eso lo explico. Ya está. Shirley, ¿qué color quieres ser? ¿Con qué color vas a ganar a los hombres? Rojo. Rojo, perfecto. Toma el amarillo. A ver el rojo. Con el rojo nosotros vamos a ganar. ¿Sí o no? Toma la de panza. Muy bien, ok. Ya está. Cuenta regresiva, ¿cómo se juega esto? Pon el suelito, mi reina. Shirley. Papi, pon el suelito, por favor. Ya, mira, fácil y sencillo. Agarras el aro, te pasas por el cuerpo, rápido. Pásatelo por el cuerpo, rápido, 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 rápido. Sí, sí, uno, uno, pásate, pase, por donde quieras, por donde quieras, por donde quieras, por donde quieras. Acá sigue la pista y de ahí comienza el rompemuelle. Ya, ahí, seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. A ver, señor. Por arriba, por arriba. Ya sigue, por donde quieras. Ahí, ahí, eso. ¡Ah! ¿Qué? ¿Usted qué pensaba? ¿Que no le tiene fe? No, yo tengo la fe de Cuto. Yo tengo la fe de Cuto. Mira, todos se han quedado anonadados. Mira sus caras. Si sí pasa, si sí pasa. Ay, ay, ay. Y eso ha pasado sin chupara. O sea, si chupa, se baja todo. ¡Tres! A ver, firme, muchachos, actitud, firmes. ¡Sal de pecho! ¡Ay, ay, ay! Tóxicas versus cueva. Cuevita, ¿no? O cueva. O huevón. Cuevita, ya está. ¡Tres! ¡Huevón, huevón, huevón! ¡Tres! El primero que termina de pasar los seis aros hasta el final gana, uno por uno. Uno por uno. ¿Dónde está la barra de la tóxica? ¡La barra de las huevitas! ¡No pasa nada! ¡La barra de las tóxicas! Con todo su cuadro obtenido. Con él, he estado mi barra. Suficiente con él. 3, 2, 1, ¡ya! ¡Vamos!
¿Qué pensaba? Que las mujeres todavía no se dan cuenta que han perdido ya. Ella tiene fe, sigue participando, ¿ah? ¿Eh? Ya. Pero Caramelo, primer round, por favor. ¿O tiene miedo? Por favor, jamás. Entonces. A las mujeres jamás. Segundo round. Chicas. ¿Algo que quiere decir, hijita? A la próxima viene ese taxi, ha venido moto, mira, se ha despeinado. ¿Qué está pasando? Por favor. ¿Qué pasó? Hazle caso. Una nueva oportunidad. Una más. Bueno, que te perdone te pose, señora, por favor. Yo no te perdono. Ahora sí. Vamos 1-0. No, chicas, ahora sí ya. Segundo puntito. Otra cosecha con esta barra, pero la cueva son otra cosecha. Chicas, vamos, que no bien ustedes. Aquí se termina si no, ¿ah? Vamos a hacer, chicos, cuevas, escúcheme. Va a ser una humillación. Vamos a dejar las 3-0. Las chicas están mareadas. Ellas se paran. Ya que se vayan de costado, no pasa nada. No pasa nada. No, 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 escúchame, mi reina, con estilo. Ya quisiera. Escúchame, muñeca, escúchame. Cuando te dicen, estás borracha, tú dices, no, lo que pasa es que a esta hora sufren mareos. Le dicen, no, no. 3, 2, 1, ¡ya! María, escúchame. Ellas han tomado, tú no, hija, por favor. Háganme los hombres. ¿Dónde está la barra de las cuevas? Vamos, tercer punto, la final. Aquí. Escúcheme, chica. Muñecas, el secreto. A ver, a ver. Párense de un pie, de un pie, de un pie, de un pie. Ya, tú vas a ser el último. Ven por acá. Tú te estás mareando más, bebé, muñeca. Es la táctica. Ven por acá, mi reina. Ya. Usted va a ir segunda. Usted va a ir tercera. Y usted está más sana, ¿ok? Ya está. Ahora sí. Si en esta táctica no gana... Ya no hay solución. No hay solución, señoras. Cortamos el alcohol. ¡A la una! Mi amor, tú tranquila. Son dos, no pasa nada. ¿Sí o no? ¿Vamos a recuperar? Claro. Claro, Pet. 2-0. Chance. Chance, nada más. Para que ellos piensen, para despistar al enemigo, nada más. Porque hoy día las mujeres tienen que ganar. ¿Por qué tienen que ganar las mujeres? Porque somos las mejores. Eso sí, porque son las mejores. Exactamente. Porque siempre gana. Siempre gana. Tengo problemas, amiga. ¿Usted? La señora tiene una opinión. Mi opinión es que somos borrachas. Lo bueno, que ella no es fingida, dice las cosas como son. A la una, papi, escúchame. Estamos dando una paliza, pero que da miedo. 2-0. Este punto, si quieres te demora, pe, ya, muy bien. Unito para las chicas. A la una. Gracias. A la dos. Chica, están perdiendo el chispa, por favor, tiene que ganar, ¿ah? ¿Eh? ¡Y te ya! Tómate tu tío. Ah, mira, y solito, así, relajado. Relajado, más relajado. Señora, por favor, aléjense. Está que lo mareen a mi amiga. Más allá, por favor. Ahí dos sana y tiene que irse sana. Muy bien, bueno. Bueno, chicas. La idea es divertirnos, participar, gozar y compartir con la mamá. Y que vive el alcohol, más nada. Escúchenme, chicas. Esta oportunidad, los chicos han ganado.
Yo no lo quiero votar, pues. Yo me retiro y se va. Eso es. Solo por esta oportunidad. Porque las chicas son pudientes. Podrán jamás, ¿ok? Ya tú sabes. Papis, su regalo se lo mando por WhatsApp, ¿ya? Se retira por los lugares. Muy bien. Señora, pobrecita la señora, se encuentra solita acá. Señora, no te sientas sola, ya llegamos. Escúchame, una banquita más por ahí, papi. Para usted, una banquita más por usted. Voy a hacer una secuencia de los regalitos, tu sobrinita. ¡Qué hermosa la bebé! Venga por acá, papi. Mi reina, yo te ayudo por la banquita. Vamos a más adelante porque más adelante más iluminación. Para vernos un poco mejor y para prestar atención del público. Siéntese acá, muñeca. Papi, un poquito más acá por largar la banquita al medio. Siéntese ahí. Ya. Bueno, mesas, familia. ¿Están con vida? ¿Siguen sanos? Eso no importa, muy bien, eso me interesa, que sean sanos. Ya está. Mira, vamos a abrir dos regalitos para que ustedes puedan adivinar lo que hay adentro. Si pierde todo, cinco regalos nada más. Agarre, muñeca. Es tu primer bebé, o sea que está un poco difícil, está complicado este juego. Tu primer bebé está un poco complicado. Van a tener ustedes cada cinco segundos para adivinar lo que hay adentro. Si pierden, va a tener un castigo, señora. Pero el castigo va a ser para usted. Va a ser para usted. Que por la culpa de usted, mi amiga está así. ¿Ok? Ya sabes. A ver, vamos con el primer regalo, familia. Y mira, lo interesante es que una mesa de ustedes va a poner el castigo. Va preparándose, por favor. Cada mesa vaya pensando un castigo, lo que ustedes quieran. ¿Ok? En su mente. Cinco regalos nada más. Alta la música. Cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué es? Roponcito. ¿Qué color? Azul. Si va a ser mujer, señor. Rosario, muy bien. Dios mío. Un conjunto de salsa de cumbia, señor. La verdad, por favor, para quedarme. ¿Qué salsa? ¿Brava o cubana? Cubana. Un huevo a la inglesa. Queda, muy bien, ya está. Vamos con el pan. Señor, saque la ropita rosada. ¡Qué bello! ¡Un aplauso! ¡Eso! ¡Qué bacán! ¡Aplauso a la mesa del fondo! ¡Qué bacán! ¡Qué hermoso! Señorita, por favor, cuélgate la oreja. Ya está. Acá, acá, acá. Señorita María, por favor. Aquí. Haz algo, por favor, hija. Justifica tu sueldo. ¿Qué tal? Vamos por acá. Tu muñeca, ¿qué es? Un conjunto. Puede ser un ajuar, un enterizo, pero dices un conjunto. ¿Perfecto? Ojo, que el castigo va para el padre. ¿Ok? Porque él ya tú sabes, el culpable. Por favor. Ok, sacamos el regalo. Sí, parece. ¡Un aplauso! ¡Hermoso! ¡La promoción 2005, por favor! ¡A 2009! ¡Ya, pero por 4 años vamos a estar discutiendo, por favor! Muy bien. Agarre, guarde, agarre ese regalito, mi reina. Papi, por acá. Agarre este regalito, muñeca. ¿Qué es? Como usted empezaba primero, ¿sí? No vale ver. Así nomás tiene que tocarlo. Tápalo, analízalo, tócalo, libera tu instinto. Hola, damas. ¿Qué, señora? Un conjunto. ¿Otra vez, señora? Por favor, ¿qué pasa? ¿Se ha rayado? Conjunto, conjunto, conjunto. ¿Estás segura? Sí. Ya, sacamos el conjunto. Papi, ¿qué es? ¿Ah? Tayuca, tayuca. ¡Uy, ese está más fácil, pues, señor! ¡Por favor! Ya, 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 con el sonido. Ya lo descubriste. ¿Set de platitos? Por favor, un set de comedor. ¿Qué va acá? Un jueguito de cucharilla, tenedor, taza, tetera. Eso, pe. Ya, muy bien. Cuidado, se caiga, cuidado, se caiga, cuidado, se caiga, cuidado, se caiga. Qué hermoso conjuntito. El público lo tiene que ver. Para que copie. ¡Palmas! Este regalo queremos así, señora. Calidad, por favor. Nada de sintético, puro algodón. Aguarda, mi reina, aguarda, por favor. Saque, señor. Usted ya dijo. La primera palabra es la que vale. Plato, cucharas. Sacamos. Ese es su problema, caballero. ¡Uy, no! Es una... como una... Esa es una sillita que tú le pones al bebé y el bebé así se para relajado y
tiene como un huesquito vibrador. Que tú machucas el botón y le ven. Así paradita, así de Dora el bebé. Para que te dejes de tus cosas. Saque, señor, saque, saque. El señor, el público quiere ver. Rompe, 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 por favor, rompe. A ver. ¿Dónde están los aplausos? ¡Qué hermoso! Ay, ay, ay. Este regalo de parte. ¿Lo viste la tarjetita? De parte. De Rubén. Edith. Edith. Muchas gracias, mi reina. Excelente regalo, preciosa. Estás invitada a mi baby shower. Azul, pa' hombre, pe. ¿Ya? Por favor. Edith, ¿es tu prima? Mi hermana. Ah, verdad. Lo siento, perfecto, tu hermana. Es que no tiene mucho rasgo parecido, ¿sabes? ¿Eh? Son hermanas de iglesia o hermanas de sangre. De sangre, de mamá y papá. Muy bien, perfecto. Sacamos acá, por favor. Sí, sí, sí. Vamos, sigo. Un canguro. Hala ahí, señora, ¿de verdad? Con todo y seguridad, un canguro. Vamos a ver, señora. Saca el canguro, por favor. Directamente desde Australia, este regalo. Su canguro. Saca el canguro, por favor. Qué hermoso. Esa marca que le... A ver, préstame, por favor. Qué bonito. Un aplauso, por favor. Familia, qué bacán el cangurito. Ya, cuando quieres hacer el paseo, ya lo cuelgas ahí nomás. Vamos. Ya, ahí vamos a parar. Papi, que saques a dos amigos tuyos. Alegres, divertidos, joviales, así como de antes, pero otros personajes. Igor. Igor. Ay, 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 ese nombre. Igor. Un aplauso para Igor. Bailando, por favor. Suéltame la música. Señor, ya tú sabes. ¡Y nos vamos arriba! Estoy dudando. ¿Está bailando o se está tambaleando, la verdad? La dos cosas, muy bien. Sácame una muñeca. Mayra, que no repita, por favor. Otras chicas. Mayra. Si estás con nosotros, toca la puerta dos veces. Mayra. Mayra, por favor, ¿qué pasa? ¿El Alzheimer? ¿No te acuerdas tu nombre? Te voy a hace rato. Por aquí, señora Mayrita. Venga por acá, muñeca. Usted va a sacar cara por las mujeres. Porque veo que usted tiene mucha pechonalidad. Por favor. 3, 2, 1, va. ¡Suéltame la música! Uno más, uno más. Así como el papi Igor. Pero uno que se tambalee más, ¿ah? Por favor. Sebastián. ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¡Sebas! A ver. ¡Ay, ay, ay! Pasa, 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 por favor. Pasa el pan. 3, 2, 1. ¡Suéltame la música! Que se tambalee más, ya, este exageró. Una chica más, por favor, María. Elizabeth. Elizabeth. Suéltame la música para Elizabeth. La promo. Elizabeth. ¡Vamos, preciosa! Todos con las palmas arriba. Esta chica es rayada. Gracias a la parada, San Pablo, Unanue, Pesquero. Ahí nomás. Venga por acá, papis. Ustedes. Venga por acá, caballeros. Ya está. Muñequitas, tráeme la ropita, por favor, que tengan el mismo. Son seis piezas. Muñeca, alta la música. Familia, atenta, por favor. Voy a hacer la entrevista correspondiente. Su nombre, preciosa. Elizabeth. ¿De qué distrito? Déjate evitarte. Soltera, casada, piú, divorciada, alquilada, machucada, de mantenimiento. Conviviente. ¿Su convividor? ¿Dónde está el convividor? ¡Un silbido!
¿Cuánto tiempo de ser esa, mi reina? 15 años. Déjame decirte que eso no es amor, es brujería. Ha pasado algo ahí. Tú, mi reina, ¿de qué distrito? Fíjate también. ¿Soltera, casada? ¿Con pareja? ¿Está tu pareja acá? ¡Su pareja, un silbido! Ya, sepárate mañana, por favor, ¿ya? Sí, sí, sí. Tu papito lindo, ¿qué función cumples acá en la fiesta? ¿Tío, vecino? Amigo de muchos años, de Eli. Qué bacán. No se olvide, importante, padrino también. Yo, tú ya pasaste esa raya de ser amigo, de ser chochera. Eres el compadre. Así, eres mi compadre, nada más. Puto com. Por favor, nada más. A la próxima, bájale un poquito la decoración, por favor, ¿ya? Okay. Papi, ¿su nombre? Sebastián. ¿Sebastián? ¿Estaba rico el pan o no? Como maíz lo pasó. Pues salí rápido. Miren, chicos. ¿Soltero o casado? Casado. ¿Su esposa? Felizmente casado. Ese es el amor. ¡Ese es el amor! ¡Un aplauso, por favor! ¡Eso! Tenemos, así tienen calidad. Así, porque se siente el amor. ¿Su esposa? ¿Su esposa? ¿Dónde se posa? Señora, que sea suelta al bebé para que haga bulla, por favor. Nada, ya, bueno, no importa. Miren, muñecas, ¿tienes hijitos? ¿No tienes bebés? Muy bien, ¿usted, mi reina? ¿Cuántos? Tres. ¿Tres hijos? Wow. Es un hobby para usted esto. Tres hijos, espectacular, me gusta. ¿Usted, papi? Un hijo. Ahí, ahí, con actitud. ¿Cómo va tu idea? Tres hijos. Este es tu pasatiempo también. Muy bien, ok, va acá. Miren, chicas, lo que ustedes van a hacer es fácil. Papis, ustedes dos, pónganse ya, por favor. Pónganse ya. Ponme las ropitas acá, María, desencantada. Por acá. ¿Qué quiere ser? ¿Azul o rosado? Azul, ven por acá, muñeca. Acá hay tres prendas. Uno, dos, tres prendas, como puede ver, ¿ok? ¿Sí? Acá la rosada, por favor. Tres prendas. Uno, dos, tres. No hay problema, señor. La limpiamos, no hay problema. Venga por acá, muñeca. Parece acá. Miren, miren, chicas. Este juego es fácil. Un poquito más para acá, Pepito. Usted para allá. Usted va ahí con ella. Ese va a ser tu bebé. Ese de allá. Lo que pasa es que es un bebé prematuro. Disculpa. Cuando cuento hasta tres, agarras una prenda y vas corriendo y le pones. Puedes comenzar con el babero, con el gorro, con el pantalón. ¿Ok? Igualmente usted. Agarra una prenda, vas corriendo, le pones. La primera que termina es la ganadora. Cuenta regresiva. 3, 2. Allá. Pero acá es importante. Ustedes, como son bebés, no pueden exactamente ni tocar ni ayudar. Como te pongas, si el pantalón te pone atacado más, así se queda. El que está más vestido, más bonito gana. A la una. A la dos. Y a la tres. ¡Ya! ¡Corre, corre! Falta experiencia, falta experiencia. Acá tenemos la experiencia. Tres hijos. ¿Cuántos hijos? ¿Cuánto año tiene mayor? ¿El segundo? ¿El tercero? Tres. Ahí está fresca todavía, está fresca en eso. Usted todavía no, hijo. Ya. Ahora, señora, imagínate que tu bebé ya nació. ¿Cómo lo llamarías con mucho amor y con mucho cariño? Ven, hijito. Total, ¿va a ser niño o niño? Si yo decía, por favor. Pero eso no. Tú vas a ser bebé, te dice tu bebé. Ven, mi amor, ven, princesita, ven, mi corazón. Lo que te salga, ya vas a aprender. Nadie se sabiendo. Muy bien, ok. Cuando la mamá le llame, ustedes se agachan. Ha salido un poquito de pantalón, me preocupa. Señor, por favor, no lo vayas a reventar. Más rato tengo fiesta. Ya, señor, usted ya está preparado para esto, ya. Por favor. Par de años más y queda.
Uno. Se agachan. Y el primero que está pateando gana. Six packs. A la una. A la dos. Y a la tres. Una fotito con la mamá, señora, párese. Párese, mi reina. Una fotito primero. Para dos, Igor. Ya, vamos ahí. A la una. ¿Tú mismo eres? ¿Sí? Ya, ahí va. Ha sudado, ha sudado. Eso es lo bueno, que suda, se suda, se suda. Bueno, familia. Vamos a continuar con más diversión. Viene otro jueguito más. Viene otro jueguito más. Tus amigas de los olivos, ¿no? ¿Quién viene? Ah, ya los de allá vienen los olivos, ¿no? Otra mesa que viene de lejos. Otra mesa que viene de lejos, aparte de los olivos. Todos son de Ate y de Huaycán. ¿Verdad? Acá todos son de Ate y de Huaycán. Son cercanos a la familia. Qué bueno, importantísimo ese detalle. Mi reina, cuéntame un poco. ¿Tú me avisas? Para continuar con ese juego. Ya está. Ven para acá. Cuéntame, muñeca. ¿Ya tienes más o menos una noción cómo va a ser el parto, todo eso? ¿O está fría todavía? ¿Estás segura parto natural? 100%. ¿Estás yendo a tu profilaxis? No. ¿Y así estás segura que vas a dar parto natural? Mira, vas a ver, mira, acá. Te voy a dar la voz de experiencia, por acá, mira. Esta es mamita. Por acá, voz de experiencia. Muñeca, buenas noches. ¿Cuál es su nombre, mi reina? Señora Feliciana, ¿cuántos hijos tiene usted? Tres hijitos. Un consejo que le puedas dar a la mamá, porque ella es primeriza. No sabe todavía cómo va a ser el proceso de la maternidad. Póngase de pie mi corazón en su lugar, mamá, y mira a la mamá, y un consejito de madre a la futura mamá. A ver, presten atención, señoras, que la mamita le va a dar un consejo en el momento del parto. ¿Qué tiene que hacer? ¿Está relajada? ¿Usted ya sabe, señora, por favor? Relajarse, estar tranquilo. Pues el momento que ya van a hacer, un poco. Ok, la pujada, el secreto de la pujada. Nada, nada, ahí sale. Por acá, otra buena experiencia por acá. A ver, vamos ahí, porque siempre las palabras. Ya, acá la señora. Ella, señora. Señora, por acá, muñeca. Mi reina, su nombre. ¿Cuántos hijos? Dos. Dos hermosos bebés. Escuchen, mi reina. Y ahora, señora. Le ha dado el consejo que en el momento es la pujada, pero de repente yo visto que se pone una faja para que haya un poquito más de presión. No sé cómo te han servido a ti los partos o algo, o un tip que tengas para que le ayude el momento del nacimiento. Que coma bastante chocolate para que se mueva el bebé. Esa es buena, me ha hecho acordar, sí, me había escuchado. ¿Tú sientes dolor? ¡Ay! ¡Cómprame chocolate! Al toque. ¿Algún chocolate en especial? Triángulo, cañonazo, golpe. Cualquier chocolate, que sea chocolate. Sublime, dice. El golpe, para que salga más rápido, dice. Muy bien. Por acá. Aquí. ¿Quién? Chirley. Cristo te ha encontrado. Ya tú sabes, Chirley. Cambia tu vida. Estás ahorita como una oveja descarrilada. Por favor. ¿Qué quieres decirle a la mamá? Para que te pare, no te ve. Ven por acá, mi hija. Shirley, tú eres amiga, ¿verdad? De promoción, creo que... Qué bacán esa amistad, que continúe para siempre. 2009, qué bacán. Mi reina, ¿algo que quieres decirle a la mamá? ¿Tú eres mami? Sí. ¿Cuántos? Cinco. Dos hermosos bebés. Qué lindo, mi reina. Igualmente, mira. Allá la señora... ¿Ya escucharon, no? Que empuje... Y queda. Por acá, el chocolate. Cualquier chocolate, pero aquí de acá hay el chocolate golpe para que se haga más rápido. ¿Algún tigre quiere decirle a la mamá? Bueno, que esté al día en sus clases de psicoprofilaxis, que haga caso a las respiraciones, que no se desespere, que cuente tranquila, que espere y de acuerdo a las opciones que ella vaya, ya sea en el seguro, en una clínica, lo que sea mejor para ella y su bebé. Un aplauso, por favor, para la amiga. Felicitate, Chile, por favor. Ya. Listo. Esa es la voz. ¿Ya escuchaste, mi reina? Por allá, la pujada, el chocolate... Ir a tu profe, eso es importante porque te ayuda mucho en el momento del parto para que no te desesperes. Yo te hablo por experiencia porque soy padre de tres hijos y hijo de tres padres. Mi mamá también ha sido, pero bueno, ahí va.
Bueno, familia, te doy el pase. Ahora sí, muy bien. PJ, suéltame la música, por favor. A continuación tenemos una sorpresa de parte de los amigos moteros. Así que yo no voy a decir absolutamente nada. Vamos a dejar que todos sean sorprendidos, especialmente el día de hoy usted. Así que, DJ, suéltame la música. Papito, estamos listos y preparados. Esta sorpresa de parte del papito para usted. Iniciamos. Y quiero que para ello todos me acompañen con las palmas. Alisten las cámaras y me acompañan con las palmitas. Y no volveré a ser el mismo. Las mañanas, como la haré cuando a tu lado me despiertes con tus manos. Mía, que mi locura tú. ¿Cómo voy a dormir si no me quedan ganas? Si tengo la vida. Este es el empate de los moteros. Me comen más de cacha. Moteros. Que mi locura tú. Ay, ay, ay. ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¡Mamá, prende la grabadora! ¡Ay, ay, ay! ¡Los moteros! Estamos emocionados. Es un momento tenso. Dios mío. Disculpe, los que harán los matrimonios son así, a mudas. Él no dijo nada, pero él lo aceptó. Muy bien. Muy bien, qué emoción, qué emoción. Párese, papi. Póngase un costado. Qué felicidad. Qué emoción. Hasta a mí me ha dado ganas que me parase, señor. En realidad, esta sorpresa nadie la esperaba. Es un... Mira, los momentos es una sola vez en la vida, señores. Y este momento está marcado en el pensamiento de cada uno de ustedes. Y yo sé que ustedes, dentro de ustedes, hay una envidia sana porque de repente también quisiera que su pareja, su esposo, le dé esta sorpresa. Pero hay pocos valientes que se atreven a mucho. Y acá está presente el papá. Un aplauso para él, por favor. Ese bebé va a nacer en esa abundancia porque padres casados con la bendición de Dios. Bueno, señor, ¿a qué hora le dice, Pe, para estar o no estar? Ah, por WhatsApp fue todo. Muy bien, así son las redes sociales hoy en día. Bueno, familia, no se sienta triste. El papá y la mamá no están llorando. Sino que todo en fuego a sus ojos. Sí, mucha tierra, me voy a... Por favor. Mi reina, yo sé que ahorita sientes emociones encontradas, mariposas en el estómago, tu corazón te palpita y te desbordaste. Porque es un momento tan especial que a veces uno no se puede contener. ¿Qué le quieres decir a tu futuro esposo? Parte de mi vida, eres un ser extraordinario. La verdad, has llegado a mi vida en un momento exacto, como siempre digo, ni muy tarde ni muy temprano. Gracias por todo. Gracias a ustedes también por ser parte de esto. No sabía
Estoy emocionada, con sentimientos encontrados, pero son sentimientos bonitos. Gracias, de verdad, te amo y nada, amor, yo sé que vamos a ser buenos padres. Y nada, no me lo esperaba. Querido, querido, yo también lo abrazo. Muy bien, señor. Ok, papi, a todo esto, qué emoción, señor. Lo que tú has dado ahorita es un paso enorme, un paso agigantado. Bueno, la situación siempre se sube de escalón en escalón, pero tú ya de frente ibas al segundo piso. Y ese bueno, atreverse a más es bueno, señoras. Atreverse a mucho es demasiado. Todos tus amigos son un club de motos. Sí, los motherfuckers. Salud, muy bien, ok. ¿Qué le quieres decir a tu esposa? Pues, tu esposa ha abierto su corazón. Silencio. Y te voy a decir una cosa, papi. Llorar es de hombres también. Eso que le quede claro a las mujeres. Uno cuando llora, no porque sea débil, sino porque abre su corazón. Y abre su corazón a la indicada. A los hombres, solamente dos veces puede llorar. Por tu madre, por tu esposa y tus hijos, nada más. ¿Ok? ¿Qué le quieres decir a tu amada? Un montón. La verdad, soy corto de palabras, ¿verdad? Lo que te sale del corazón, papi, todos te escuchamos. Te amo un montón. Te amo y... El resto... No sé si te sirve tan solo demostrarlo. Ya escuchaste, señora, la palabra sobra. Te ama y punto. Ya que todo está paradito, por favor, los que verdaderamente todavía creen en el amor, todos se pasan al medio, por favor. Todos los que verdaderamente quieren en la familia, se pasan adelante, al medio, todos. Todas chicas, todas las chicas, todos los hombres, chicas. A ver, por favor. La fingida más rato, por favor. Venga a su lugar. Ahora sí, vamos ahí. Está robando cámara, te amiga. A su lugar, por favor, ¿ya? Estoy en mis 5 minutos, por favor. Punto, ahorita la quería abrazar. Ha tenido desde las 3 de la tarde, recién está abrazando. Se pasa, quiere robar cámara esta chica. Mira, muñeca, vamos a hacer este bailetón con toda la familia y con todas las personas que te quieren y te aprecian y son testigos lo que ha sucedido el día de hoy. Un día muy especial y algo muy bonito. Suéltame la música, Mateo, y hacemos un trencito, papi. El día de mí, el día de mí. Hermana, por favor. ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Dios mío! ¡El motor! ¡El motor! ¡Ay! ¿Cómo dice?
momento. 3, 2, 1. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Un ratito, vamos a sentarnos, señor, por favor, que parecemos loquitos bailando los dos solos, toma, todo seguido. Vamos por acá, por favor. Ahora sí, presurra bien fuerte por la mano y por el papi. ¡Hijín! 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 ¡Chimpumbo! Santa Clara, ¿qué está pasando? ¡Huaycán! Muy bien. Bueno, papi y mami, hoy día ha sido una fiesta de alegría, de risa, de emoción, de lágrimas. Llamamos a Ratito Hermoso, por favor. ¿Qué falta acá? El accidente, toma. Muy bien. A ver, los WTF, por favor. ¿Cómo se llama todo el grupo? Mother Fucker. ¡Los Mother! No, más rato, muy bien. La motita, ahí, ahí, ahí. ¿Qué ruta toman ustedes? ¿La 45 o la 86? 66. Ay, 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 esa es la ruta, está peligrosa. Qué bacán. ¿Hasta máximo dónde han llegado? Todo Sudamérica. ¡No! ¿Y ahí lo conociste la matado? ¿Cómo fue? ¿Si para viajando? No. ¡No! ¿De verdad? Qué bacán. Por eso dice, las casualidades no existen. Todo ya está marcado. El destino ya estaba pronosticado. Dios sabía que el día de hoy iba a venir yo. Ya tú sabes. Muy bien. Bueno, familia. Gracias a los chicos, por favor, por la presentación alucinante. Gracias a los familiares que se han tomado su tiempo al asistir. A los amigos de Los Olivos. Gracias, chicos. A la promoción. ¡La promoción! Por momento, nomás se acuerdan. A ver, ¿qué está pasando con el faraón Lo Shady? Por favor, cuidado. Ya está. Macanaki, ¿eres tú? Ya, buena mami, papi. La maldita fama. Por favor, ya tú sabes. Ya está. Bueno. Uy, ¿qué pasó? Tiburón, sí. Ujaja. Ya está, perfecto. Mientras que papi va haciendo el yape correspondiente, mami. Pego un ratito por acá, por favor. Amigo, no te lleves la plata, pero primero tiene que pagar a mí. Ven por acá, señora. Allá, por favor, que pase. Ay, 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 ese es el abrazo. La verdadera amistad. A ver, que pase el grupo Terna, por favor. No sé cómo chucha lo hice usted. Cuidado, por favor, cuidado. El cuadrado verde. Ay, 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 esas son amistades. María, por favor, desencantada. Yo te dije, yo te sigo mejor a ti. Ya está, vamos, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ya está, que su abrazo, su felicidad. Qué bacán. Amigo, no vas a dar plata para ti, por favor. Yo me digo todo. Qué bacán. Gracias, chicos. Gracias por... alto la música. Gracias a los chicos por... Una fotita de recuerdo. Gracias a ustedes. Hoy día mi pulmón se va a ir con humo. Gracias, muy bien. Ahora sí, papi. Mientras que la mami iba haciendo la transferencia para poner punto final al show. Algo breve, porque yo sé que tú eres de pocas palabras, pero de corazón grande. Tus actos cubren tus palabras. No es necesario muchas palabras, con tus actos cubres todo. ¿Ok? Algo que quieras decir directo a tus amigos, amistades, que se han tomado presente el día de hoy, se han tomado su tiempo. Muchas gracias por haber venido, mis hermanos, familias, a todos. Gracias, gracias por haber asistido y regalarme de su tiempito. Muchas gracias. Los quiero a todos. Y saben que los quiero a todos. ¡Eso! ¿Está tu mami? No, mamita está bien. ¿Tu papito? Él está lejito, sí. Ok, ok. ¿Algún familiar? Oh, mi hermano José. ¿Su hermano José? ¿José? Hermano José, que venga un ratito, por favor, el hermano José, que es el más allegado acá al papá en este momento. Es nuestro hermano mayor, menor,
mayor. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Seis. Seis son. Venga por acá, por favor. Eres el mayor. Señor José. Por acá. Buenas noches, por favor. Gracias por tu asistencia. ¿De qué distrito nos visitas? ¿De qué distrito nos visitas? San Juan de Vigancho. ¿Qué paradero? Calle 8. Campoy. Ese está para la derecha o para la izquierda. Tú vives. Campoy para la derecha, ¿no? Y de ahí Mangomarca, todo eso. ¿Qué más o menos qué parte de Campoy? Que mañana tú visitarte. ¿Qué parte de Campoy? Calle 8. Calle 8. ¡Ah, ya! Calle 8. Esa es una calle antes de las 7. Yo conozco. Vamos a escuchar, José. ¿Qué le dice a tu hermano? Mira, queda una. ¿Tú eres casado? Sí, casado. Te están siguiendo los pasos, porque siempre el mayor es el espejo. ¿Sabes eso, no? Claro. Te han seguido los pasos. Y gracias por ser un hermano y como un papá para tu hermano. ¿Qué le quiere decir? Pues por este paso grande que ha dado. Porque casarse es de hombres, de machos. Pechos en el, pelos en el pecho, pelos en la espalda. No, hermano. ¿Aló? ¡Aló, sí! ¡Llamando a la tierra! ¡Aló! ¡Campoy, calle 8! ¡Acá estamos, torre 1! No, mi hermano, Eddie, realmente me siento contento y bien feliz que estemos acá, ¿no? Con mi hermano, todos presentes. Hermano, que realmente no, que todo vaya bien. Y como dice, te deseo la suerte y que todo vaya bien, hermano. Gracias, José. Bueno. Las palmas, muy bien. Qué lindo, qué lindo. Aló. Muchas gracias, José. Yo más quiero que esté presente, José. Y también quiero que vengan sus hermanos de la mamá, sus cuatro hermanos. Que vengan, por favor. Que vengan sus cuatro hermanos. Que vengan, pues, por favor, rápido, chicas. Los hermanos. Los cuatro hermanos presentes. Que vengan, sí, sí. Vengan los cuatro hermanos. Vengan por acá los cuatro hermanos. Uno, dos. Tres. Falta uno. Son cuatro hermanos contigo. O falta el hermano mayor. El hermano mayor por parte de la mamá. A ver, vengan por acá, papito lindos. Los hermanos, ¿ustedes qué apellidos son? Los Agui. Ok, perfecto. Los Agui, por acá, por favor. Ya está. Bueno, mi reina, te quiero decir que no, nunca te sientas sola. Detrás de ti, mira, ve, están tus hermanos. Y ahora vas a formar una familia. Tú sabes que a veces las cosas suceden sin pensarlo. De repente la mayoría sabe y la mayoría de repente no sabe lo que está pasando ahorita. Pues ahorita me tocaste ese tema. Pero te voy a decir un consejo. Nunca te sientas sola. Porque detrás de ti tienes a tu familia y ahora un esposo que va a cuidar de ti y sobre todo de tu bebé. Pero acuérdate, detrás de ustedes siempre hay personas que van a empujar el carro para que ustedes dos sigan adelante. Y uno de esos, acá nuestro amigo José también que se hace presente. Chicos, tú eres el hermano mayor. ¿Cuál es tu nombre, papi, me dijiste? Sebastián. Sebastián, Sebastián. Algo que quieras decirle, por favor, a tu hermana y a tu cuñado que han tomado un rol importantísimo. Buenas noches con todos presentes. Mi hermana Aide, mi cuñado Eddie, de parte mía y mi familia, yo sé que están en esta etapa de la vida, ¿no? Que ahora van a tener a mi sobrina, más que mi cuñado se comprometió contigo. Desde que Eddie has tomado un paso muy importante, yo creo que es un ejemplo para todos. Esperemos seguirte también lo mismo. Espero que ames y respete, ¿no? Ames y respete, ¿no? Porque tienes una familia con mi hermana. No es que no se lo respete. Y mis hermanos siempre vamos a estar ahí pendientes de mi hermana. Yo sé que te ha gustado, ¿no? Acá siempre estamos con el dolor todavía por la pérdida de mi madre, de mi padre. Yo sé que Luis está muy contento y orgulloso estando acá con todo. ¡Fuerte las palmas! Para terminar, como te digo, acá cada hermano tenemos los caracteres de papá y los sentimientos, tanto con mi hermana, mi hermano y otro hermano. Y mi hermana, no te sientas sola, nosotros podemos conversar contigo en todas las cosas que te pasen. Lo mismo para ti, cuñado Eddie. Gracias, gracias. Aplausos, por favor, la mía, presente. De repente no saben
qué dolor estamos pasando en un momento y algunos todavía no saben, pero ahí ya se van a enterar ya. Bueno, me comentó acá que alguien quisiera más que esté acá con nosotros. Sí, quisiera invitar a mis hijos, a Leo y a Ítalo. Leo, Ítalo. Leo, Ítalo, venimos por favor a casa. Leo, fuerte las palmas para ellos. Ítalo. Por acá, muchachones. Por acá, vean, muchachos. ¿Ustedes qué apellidos son? ¿Qué apellidos son? Perdón, Leo, Leo, Ítalo, Alcántara. Los Alcántara. ¡Los Alcántara! Es que, mamita, como tengo ¡Los Avi! ¡Ay, ay, ay! Los Avi se han reproducido más, ¿ah? Otra cosecha. Los Alcántara, por favor. Lo bueno que contigo va a crecer la familia. Vamos a tomar una fotito grupal. Creo que somos los más importantes en este momento acá. Venga por acá, mis muchachones. Con el tío José también.